Hola qué tal amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer este hermoso chaleco en la técnica de dos agujas. Es un chaleco de estilo oversize que vas a poder utilizar tanto para hombre, para mujer, lo vas a poder tejer en el color que más te guste o bien puedes utilizar tus restos de lana. He ocupado un total de 450 gramos de lana, agujas del 5.0 y 6.0 milímetros. A lo largo del video te voy a estar explicando cómo ajustar la talla para diferentes medidas. Este es un estilo oversize, así que yo soy talla S o talla chica y me queda un poco grande porque es lo que yo busco. En la talla mediana quedaría medianamente bien, valga la redundancia, y en la talla grande quedaría perfectamente entallado. Así que si tú buscas un estilo más entallado, bueno, pues este te va a servir como unita talla desde la talla chica hasta la talla grande. A partir de la talla grande XL, XXL, vas a tener que ajustar la medida y la cantidad de puntos y en el video te explico cómo hacerlo. Bien, pues el trenzado amigos y amigas es muy sencillo, empezamos por la parte de la cintura y concluimos tejiendo los cuellos y las mangas. La parte de la espalda también es trenzada y como ya les digo, la manga también es una manga de estilo caída que viene perfecta para el outfit que nosotros queremos o el estilo que nosotros queremos implementar que es el oversize. Vas a poder utilizarlo con diferentes eh, looks, así que viene súper, súper genial la idea. Además de que resulta favorecedor, muy práctico, muy versátil y muy rápido de hacer. Te recomiendo que lo hagas con tus restos de lana, si es que los tienes, para poder aprovecharlos y así sacar un diseño original con diferentes colores, texturas, grosores y demás. Así que comenzamos, no olviden suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales, en Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube. TikTok me encuentran como Tejiendo con Leonardo. Tejiendo con Leonardo en todas mis redes sociales y comenten que les ha parecido este proyecto. En Insta les dejo algunas fotos modelando este proyecto para que vean cómo luce. Aquí en el maniquí no luce tan genial como ya en el cuerpo, pero pues allá en Instagram los espero. Bueno, pues sin más ni más, comenzamos con el paso a paso para tejer este hermoso chaleco en la técnica de dos agujas. Para este proyecto vamos a urdir 122 puntos. <coughs> ¿De acuerdo? Yo aquí ya he completado mis 122 puntos. Bueno, una vez que nosotros hayamos urdido esos 122 puntos, vamos a hacer nuestro nudito de seguridad y vamos a comenzar a tejer. Ahora sí, como se dieron cuenta, estoy urdiendo los puntos con agujas 5.0 milímetros y solamente en una aguja. Voy a empezar a tejer el primer punto, que es el punto de orilla, y después voy a empezar a trabajar dos puntos al revés. Dos puntos al derecho. Ahora, amigos y amigas, hay que tomar en cuenta que este chaleco nos va a quedar un poco amplio, no nos va a quedar entallado al cuerpo eh, y también los elásticos no van a quedar eh, apretaditos como normalmente los hacemos, porque el modelo así lo indica. De acuerdo, entonces eh, no se preocupen si, les, si lo ven así, como medio flojito, o quizás desprolijo, no se, no se apuren porque. Así es el modelo. Ya obviamente con las costuras y demás vamos a perder algunos centímetros y nos va a entallar o nos va a quedar de la manera correcta. Así que bueno, pues eh, si exageren un poquito en la cantidad de puntos, por ejemplo si su medida les manda a urdir 100, 100 puntos, pues van a urdir 120. O si les marca, no sé, 120 puntos, pónganle 20 de más. O sea, 10 puntos de cada lado más. Bueno, voy entonces a trabajar en elástico 2x2 por aproximadamente 20 a 27 filas según ustedes lo deseen. Yo voy a trabajar como con 25, 20, voy a ver el ancho y vuelvo con ustedes. Elástico 2x2. Después de hacer las filas que les he indicado amigos y amigas del elástico, vamos a empezar a dividir nuestro tejido para darle forma con el trenzado. En este caso yo tengo 122 puntos en total, que fue un punto de borde de cada lado y 120 para el, el, la base, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir haciendo de esta manera. Voy a empezar a tejer 5 puntos al revés, 8 puntos al derecho. 5 revés, 8 derechos, 5 revés, 8 derechos, así durante todo el ancho del tejido. Y voy a concluir en esta orilla con 8 derechos y 5 puntos al revés. De esta manera, amigos, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 trenzas que eh, me caben acá. Ahora, y voy a tener 10 separaciones de punto revés. Las filas por el lado revés del tejido voy a empezarlas así, con 5 derechos, 8 revés. 5 derechos, 8 revés. 5 derechos, 8 revés. Y voy a concluir de este lado con 8 revés y 5 puntos al derecho que vamos incluyendo los puntos de orilla o de borde. De esta manera voy a trabajar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Y en la fila número 7, amigos y amigas, voy a empezar a hacer el primer trenzado. Esto es la eh, base de mi trenza. Así que el, el trenzado, el primer cruce lo voy a hacer en la fila número 7. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes desde la fila número 1 comenzarían así: con 1, 2, 3, 4, 5 revés. A continuación, 8 derechos. Pero en este caso, como yo ya estoy en la fila número 7, vamos a hacer de esta manera: 5 revés. Ahora voy a dejar los cuatro primeros puntos en espera por detrás de la labor: 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a poner 1, 2, 3, 4 puntos al derecho. Y estos cuatro puntos que dejé en espera los voy a retomar por detrás. Y los voy a trabajar en punto del derecho. Ahora amigos y amigas, en este caso eh, yo les recomiendo que cambien el número de agujas eh, después de esta fila. Bueno. Después del elástico cambien el número de agujas. Yo cambié a las 6.0 milímetros. Recuerden que cuando nosotros estamos trenzando el tejido tiende a apretarse un poquito, así que para que nos quede bonita la trenza y tenga buena textura y movimiento la prenda, entonces les recomiendo siempre aumentar un número o medio número el tamaño de la aguja, ¿de acuerdo? Entonces, en este procedimiento, siempre voy a estar dejando cuatro puntos en espera por detrás de la labor. Los siguientes cuatro puntos los voy a tejer al derecho. Y una vez que los haya tejido, ahora sí retomo los cuatro que he dejado en espera y los voy a trabajar en punto del derecho. Y siempre voy a estar separando con cinco puntos al revés: dos, tres, cuatro y cinco. De acuerdo, así que el primer cruce de la trenza lo hice en la vuelta número siete. Después de esto vuelvo a trabajar los puntos como se presenten, que va a ser lo mismo a excepción de esta fila, y vuelvo con ustedes cuando haga el segundo eh, cruzado del tejido para que les diga cada cuántas filas estamos trabajando nuestra trenza, cuántas filas va a tener entre eh, antes de cada cruzado, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en ese momento. Después del primer cruce que yo hice, amigos, eh, puse un marcador. También les recomiendo que ustedes hagan lo mismo para que no se pierdan. Aquí puse el marcador en la fila número 1, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 filas con las cuales yo he separado mi trenza o le he dado altura. Entonces en la fila número 12, después del primer cruce, voy a trabajar nuevamente mi trenzado. En la fila número 19, contando desde la 1 y en la 12, después del de primer cruce momento donde yo crucé mi tejido, ¿de acuerdo? Entonces para esto nuevamente voy a dejar mis primeros cuatro puntos en espera por detrás de la labor, 1, 2, 3 y 4, y voy a tejer los siguientes cuatro puntos al derecho, y nuevamente los cuatro puntos que dejé en espera los vuelvo a retomar y los tejo al derecho, 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a tejer estos cinco puntos al revés y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Les recomiendo, amigos y amigas, poner el marcador después de esta fila para que entonces eh, ustedes sepan de a partir de qué fila contar la fila número uno. Vamos a ir trabajando así. Ahora, aquí viene lo interesante, amigos y amigas. Ya depende el largo que ustedes quieran darle. Van a medir, por ejemplo, si quieren que llegue a la cintura, de la cintura a cuatro dedos debajo de la axila. Van a meter estos cuatro dedos debajo de su axil, de su brazo eh, a la altura de la axila y después del dedo meñique hacia donde quieran o hacia el largo donde quieran que llegue el chaleco. Por ejemplo, puede ser de aquí a la cintura, puede ser a la cadera, puede ser a la rodilla, etcétera. Según ustedes quieran el largo del chaleco, bueno, pues es eh, la altura que van a tejer hasta entonces. Este va a ser un chaleco que va a llegar aproximadamente a la cintura. Entonces va a quedar ligeramente corto. Si ustedes quieren, puede llegar a la cadera para que quede más amplio o más largo según lo desean. ¿De Entonces, básicamente en este procedimiento ya ustedes van a poder definir el largo del de chaleco. Pueden hacerlo largo, pueden hacerlo corto. Bueno, pues ese es el primer paso. En un video anterior, en el de cómo hacer chalecos en todas las tallas, así búsquenlo. Cómo hacer un chaleco diseño base, eh, ahí yo les explico todos los detalles, ¿de acuerdo? Entonces voy a trabajar de esta manera hasta tener el largo deseado. Vuelvo con ustedes y les digo cuántos centímetros hice y cuántas eh, trenzas yo lo llegué a hacer o cuántos trucos de trenza he logrado hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues vuelvo en un momento más. He trabajado, amigos, el largo de mi suéter, lo que yo necesitaba. Ya les dije cómo tomar la medida, así que bueno, según ustedes tengan el largo. Ahora sí vamos a empezar con la sisa. Hay que empezar a hacer la sisa y bueno, pues aquí les voy a ir dando algunos detalles y tips y consejos sobre el escote que a veces me preguntan mucho en Facebook que cómo se calculan los escotes. Y bueno, pues aquí les voy a ir explicando. Primero vamos a trabajar la sisa. Nuestra sisa va a ser así. Va a ser de 5 puntos, 1... Voy a rematar cinco puntos, 1, 2, 3, 4 y el quinto punto lo remato del derecho. ¿De acuerdo? Los primeros cinco puntos voy a rematarlos. Ahora voy a trabajar los puntos con normalidad. Y amigos y amigas, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer la sisa, ya les digo, cuatro dedos debajo de la axila, entonces pongan un marcador en, en la fila en donde ustedes empezaron a hacer la sisa para que en la espalda hagan exactamente lo mismo y tengan eh, marcado en donde es la fila para comenzar a hacer la sisa y ambas piezas nos queden exactamente igual. De acuerdo. Ahora bien, lo que les mencionaba respecto a los escotes es que, por ejemplo, si es un escote para mujer, lo pueden hacer antes de hacer la sisa. O sea, pueden empezar a escotar antes de hacer la sisa a la misma altura de la sisa. O sea, en este momento pueden empezar a escotar o terminando la sisa pueden escotar. Si es en el caso del varón, se escota. Ya puede ser justo con la sisa, pero lo más recomendable es empezar a escotar terminando la sisa. ¿De acuerdo? Entonces, como este es una prenda unisex, pues la voy a hacer más inclinada hacia el lado del varón así que la voy a hacer el escote terminando la sisa de acuerdo bueno pues voy a continuar y regreso con ustedes para rematar los puntos de este lado listo estoy por el lado revés del tejido y vamos a hacer la sisa de este lado nuevamente voy a tejer cinco puntos en este caso me toca tejer los del derecho y los voy a ir rematando 2 3 4 y este punto lo remato del revés y 5 listo ya tengo mis primeros 5 puntos después amigos voy a hacer un remate de 3 después de 2 y después por último de un punto de acuerdo entonces voy a trabajar estos puntos como se presenten y me detengo en los dos puntos finales de esta fila Ahora me toca hacer la disminución de tres puntos, la, el remate, perdón, de tres puntos. Entonces voy a voltear este punto hacia acá. Voy a tomarlos de esta manera, pasando la aguja por este costado así. Y voy a tejer estos dos puntos juntos. De esta manera hago la transición por esta fila, miren, y sigo manteniendo la cadenita para posteriormente retomar puntos para mi manga. Entonces ahí voy quitando un punto de tres que necesito rematar. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a trabajar ahora de la siguiente manera. Nuevamente un punto al derecho, monto el anterior. Otro punto al derecho y monto el anterior. Vamos a hacerlo un poquito flojo para que nos quede prolijito, ¿de acuerdo? Nuevamente remato todos los, bueno, así. Trabajo todos los puntos hasta el final de esta fila y me detengo en los últimos dos llegando aquí en los últimos dos puntos. Nuevamente giro este punto y los tomo de acá para hacer mi transición y tomar los puntos juntos. De acuerdo, ahora vuelvo a girar ahora sí la labor y voy a trabajar dos eh, el remate de dos puntos más. Recuerden amigos y amigas que a mí me pueden seguir en mis redes sociales, en todas aparezco como tejiendo con Leonardo, en Pinterest, en Instagram y en los grupos de tejido de Facebook. ¿De acuerdo? De esta manera amigos yo ya tengo rematados los siguientes tres puntos. Ahora sí, nuevamente vuelvo a trabajar los puntos hasta la otra orilla y me detengo en los últimos dos. Y ahora me toca hacer el remate de ya hice el de 5, el de 3. Ahora me toca hacer el remate de 2 puntos. He llegado a estos dos, entonces nuevamente tomo dos puntos juntos del revés y giro la labor para poder hacer mi siguiente remate de puntos. Nuevamente tejo el punto al derecho y monto el anterior, ¿de acuerdo? Y de aquí he sacado el de 5, 3, ahora el de 2. Nuevamente vuelvo a trabajar eh, todos los puntos hasta el final de esta fila y me detengo en los últimos dos. Ah, pero también, amigos y amigas, cuiden, por ejemplo, si a ustedes les toca hacer la trenza, bueno, pues cuiden de hacerla. Y miren, de esta manera va desapareciendo mi trenza, esta la que yo tengo a los costados, pero va desapareciendo gradualmente y se va viendo prolijito el trabajo debajo de la manga. Entonces amigos y amigas, este es uno de los secretos para cuando nosotros estamos trabajando mangas, hacerla desaparecer gradualmente para que luzca prolija y no como que nada más eh, parezca que la cortamos eh, en, un, en una sola exhibición, sino que se vaya desapareciendo gradualmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso a mí sí me toca hacer trenzado nuevamente, así que lo voy a continuar haciendo y me detengo en los últimos dos puntos. He llegado a esta parte, entonces tomo dos puntos juntos del derecho, giro la labor, eh, jalo un poquito este punto para que no se arme o no se forme un orificio o se vea alargado el punto, nuevamente giro el tejido y tomo dos, perdón, hago un punto al revés y monto el anterior, esto hay que hacerlo un poquito flojo amigos y amigas para que eh, luzca bien y no se vea eh, desprolijo, ¿de acuerdo?, entonces vamos a hacerlo bien. ¿Listo? Bueno, por último amigos y amigas, eh, en esta fila voy a trabajar todos los puntos y en los últimos dos voy a tomar dos puntos juntos. He llegado a este lado, entonces tomo dos puntos juntos del revés. ¿De acuerdo? Y miren, así está mi curvatura. Uh, por último voy a trabajar nuevamente todos los puntos hasta acá y voy a tomar dos puntos juntos eh, por el lado derecho, y yo creo que va a quedar esta cadenita, así que la vamos a desaparecer. Entonces, este procedimiento de tomar dos juntos de este y de este lado lo hago un par de ocasiones y abre concluido. Bien, amigos, miren, eh, cuando vaya yo a hacer la última disminución de este lado o el último remate de puntos. Voy a empezar a trabajar mi escote ahora sí. Entonces para esto tengo que dividir la cantidad de puntos exactamente a la mitad. Este es el marcador que yo tengo en donde me señala cuál es el punto que eh, bueno para el trenzado. Este es el marcador que me indica en donde está el el comienzo de la sisa y este es el donde indica el trenzado nuevo, ¿de acuerdo? Entonces voy a dividir exactamente a la mitad los puntos. En este caso tengo nueve trenzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Esta es la trenza central. Así que se supone que la mitad de este tejido es en esta parte. Exactamente. Exactamente esta parte debe ser la mitad de mi tejido. Por si llegase a haber alguna duda, corroboren que tengan la misma cantidad de puntos de este lado y la misma cantidad de puntos de este lado. Ahora bien, mi hombro mide 11 centímetros o 12 centímetros que equivalen a 24 puntos eh, 24 puntos para cada hombro de acuerdo 24 puntos de este lado y 24 puntos de este lado ahora al centro van a quedar eh, unos cuantos puntos entonces esos puntos yo los tengo que dividir los puntos que sobren después de tomar la medida de hombro los tengo que dividir exactamente a la mitad en este caso son 56 puntos los que me sobran 58 entonces tengo que dividir 24 para el, el delantero bueno para el lado izquierdo y 24 para el lado derecho entonces amigos recuerden yo tengo que eh, dejar 26 puntos o tengo que llegar hasta 26 puntos para la parte de los hombros 26 puntos para este lado y tengo que hacer 24 disminuciones para que Nada más me quedan los 26 puntos de los, de los hombros, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a comenzar y en este momento lo vamos a hacer. Y miren, aquí estamos casi concluyendo el trenzado, así que, bueno, más bien estamos a mitad del trenzado, así que se va a empezar a abrir mi escote y va a lucir súper bonito. Bueno, pues en este caso yo ya hice mi, mi remate de puntos de este lado de la sisa. Voy a continuar trabajando con normalidad y me detengo exactamente donde puse el marcador a la mitad he llegado aquí exactamente eh, bueno cuatro puntos antes de donde está mi marcador que señala la mitad y ahora voy a trabajar de la siguiente manera primero voy a trabajar este lado si ustedes quieren trabajar las dos partes al, eh, al mismo tiempo lo pueden hacer pero yo les recomiendo primero trabajar un lado y posteriormente trabajar el otro de acuerdo si quieren trabajar a la par, entonces solamente tienen que anudar una hebra de este lado y trabajar en conjunto. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar así. Aquí están dos puntos al derecho, un punto al derecho, perdón. Bueno, miren, les quiero explicar algo. Eh, siempre, amigos, cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, un escote que lleve cuello, el cuello son los puntos que nosotros remontamos, la solapita. No hagan la disminución exactamente aquí en la parte final, en el borde. ¿Por qué? Porque si ustedes la hacen, entonces cuando nosotros remontemos puntos, empieza a quedar desprolijo. Lo que yo les recomiendo es que siempre que vayan a hacer un remonte de puntos para eh, poder sacar el cuello, tienen que hacer lo que yo. Por ejemplo, a tomar dos puntos juntos y dejar dos puntos de borde o de orilla para que este punto nosotros lo ocupemos como el, el, eh, la base para retomar puntos y este nos sirva como eh, transición entre la disminución y el, y el cuello y entonces se vea prolijito el trabajo. <laughs> bueno, espero haberme dado a entender. Entonces voy a tomar dos puntos juntos con inclinación a la derecha, los voy a tomar de esta manera y voy a concluir tejiendo dos puntos al derecho. De acuerdo, de esta manera va a quedar prolijito mi trabajo. Ahora sí, me regreso acá, hago esta fila, hago esta fila, hago la fila de retorno y en la, en la te, cuarta fila vuelvo a trabajar mi eh, escotado. Entonces, aquí amigos, regreso nuevamente hacia acá. Ya les digo, si ustedes quieren hacer el cuello a la par... Pueden hacerlo en este caso, yo lo voy a hacer por separado. O bueno, vamos a hacerlo juntos para que también vean ustedes cómo se hace. Hacemos lo que ya les indiqué: voy a montar, voy a retomar, bueno, voy a poner un nuevo ovillo sobre este punto de esta manera. Listo, con un nudito sencillo, ya después lo esconden y lo. Y atan mejor para que se mantenga más seguro y no haya inconvenientes de que se nos esté destejiendo, ¿de acuerdo? Ya que tengan ese ovillo nuevo, ahora sí empezamos a trabajar. Primer punto al derecho, segundo punto al derecho, y ahora sí tomo dos puntos juntos normales, ¿de acuerdo? Recuerden, vamos a estar trabajando con una hebra para el lado izquierdo y, perdón, para el lado derecho y otra hebra para el lado izquierdo. Y nuevamente vuelvo a trabajar todos los puntos con normalidad y en este caso todavía me toca hacer el remate de puntos de este lado, solamente uno y listo. Cuando ustedes hayan hecho las tres filas de separación amigos, nuevamente vamos a trabajar nuestros dos puntos juntos, en este caso con inclinación a la derecha y nuestros dos puntos de orilla. ¿De acuerdo? Y de este lado vamos a trabajar también dos puntos eh, al principio. Bueno, el primero se pasa sin tejer, el segundo se teje y ahora sí dos puntos juntos normales. ¿De acuerdo? De esta manera vamos a ir repitiendo este procedimiento hasta que solamente nos queden 24 o 26 puntos en la parte de los hombros. Y así sucesivamente. Ahora, va a parecer, amigos, que el escote va a quedar sumamente pronunciado. No se preocupen. Si, eso, si ustedes llegan a tener un escote sumamente pronunciado, eh, a menos que no le vayan a poner cuello, bueno, pues entonces sí tendrán que reducir un poquito. En el caso de para varón, en el caso de mujer, no importa que quede pronunciado, sea súper amplio, porque también luce bien. Pero si ustedes tienen un escote sumamente amplio y no lo quisieron así, no se preocupen porque a la hora que nosotros retomemos puntos para armar o levantar el cuello, entonces esto va a reducir en sobremanera. Así que sí o sí necesito un cuello amplio, ancho o pronunciado para que cuando yo recoja los puntos no me quede sumamente pequeño, sino que quede bien. ¿De acuerdo? Entonces la intención que estamos buscando es tener un escote amplio. Así que no se preocupen si llegasen a, a verlo así como muy pronunciado. Es eh, así como lo necesitamos. Recuerden ir trenzando y también tomen en cuenta que al paso de las filas van a ir desapareciendo nuestras trenzas. Se van a ir eh, desvaneciendo. Así que no se preocupen que eso también es normal. Y bueno, pues vamos a concluir con 26 puntos de este lado solamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Termino esto y vuelvo con ustedes. Bien amigos, una vez que nosotros hayamos terminado de hacer el escotado, vamos a rematar los puntos como se presenten. O sea, vamos a empezar rematando de revés, después del derecho, después del revés, después del derecho y concluimos con revés y derecho. ¿De acuerdo? Rematar en cadena para que eh, quede bien. Después de la última cruce, que fueron 10, hice eh, cuatro filas más y concluí rematando puntos. Ya de esta manera tenemos que tener el escotado. Ahora vamos a dar paso a la espalda. Y la espalda es exactamente igual, amigos. Vamos a llegar, cuando nosotros lleguemos a la altura de la sisa, vamos a hacer nuestra curvatura de sisa y vamos a trabajar absolutamente en recto todos, todos, todos los puntos que nos sobren hasta la parte final de eh, arriba. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, pueden hacer un escotado en redondo. Pero en esta ocasión yo no lo hice porque necesito altura. Entonces, lo único que fue, hice fue trabajar todos los puntos que me sobraban en recto hasta arriba, siguiendo el trenzado y rematando nuevamente cómo se presenten los puntos. Una vez listas ambas piezas, tanto el delantero como la parte de la espalda, vamos a unir por la parte del hombro. Ahora, para la espalda, nos vamos a guiar en el ancho según los puntos que hayamos dejado en el hombro del escote, del delantero de la prenda, ¿de acuerdo? En este caso, miren, yo me voy a ir guiando por estos mismos eh, motivos que se van formando acá, las columnas del derecho y las columnas del revés, para saber aproximadamente hasta dónde tengo que yo hacer la costura. Para esto vamos a agarrar un hilo y una aguja y vamos a unir solamente un hombro porque voy a empezar a, a retomar puntos para el escote. No los voy a retomar en circular, amigos, para que eh, quede mejor, pero si ustedes quieren hacerlo con aguja circular, bueno, procuren ir tomando... La cantidad de puntos exacta a modo que quede bien este eh, detalle, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo solamente voy a, voy a urdir, más bien voy a retomar o remontar puntos en abierto el chaleco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir uniendo el primer hombro, puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, eso no influye en absolutamente nada. Así debe de quedar nuestra costura, miren, se ve lo más empatada posible y bueno, pues solamente he unido un hombro. Una vez que nosotros hayamos marcado o más bien he cosido nuestro primer hombro, vamos a marcar con un marcador el ancho del hombro de la parte de la espalda porque vamos a retomar de a partir de ese hombro hacia, hacia el escote nuestros puntos para darle forma al cuello. Para esto vamos a utilizar, bueno, aquí es opcional si ustedes quieren utilizar algún otro color o quieren seguir utilizando el mismo color. Solamente que a mí en este caso eh, yo voy a utilizar un color contrastante para que luzca diferente esta prenda. Sin embargo, pues no es necesario que ustedes lo hagan, ustedes pueden utilizar el mismo color. Para esto vamos a utilizar un número de hoja más pequeño, en este caso es el 4.5 y voy a empezar por el lado derecho de la labor, por la espalda, pero... Por el lado derecho voy a empezar a retomar los puntos. Entonces voy a meter por aquí en la cadenita completamente la aguja y voy a jalar un punto al derecho. Así voy a hacer por toda la espalda y el escote. Y voy a terminar en el hombro delantero. Esto, amigos y amigas, se los recomiendo para que eh, si ustedes están haciendo un cambio de color no se note el cambio y miren, así queda de bonito por la parte de atrás. Así que siempre que ustedes retomen puntos o remonten, van a hacerlo como les he indicado en este momento. He terminado de retomar los puntos de mi espalda. Ahora voy por la parte delantera y que es el escote. Vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, entre este, bueno, este es un punto de una fila y entre este o en esta coyuntura, amigos, vamos a meter la aguja, la punta de la aguja y vamos a sacar un segundo punto. ¿De acuerdo? Y así lo vamos a hacer cada dos puntos. Este normal, este normal nuevamente. Y aquí miren, vamos a sacar un punto de entre la coyuntura. Este básicamente es un punto escondido que es el, el completamiento de la fila anterior. Uno, dos puntos. Y en esta parte aquí donde se ve más marcadito, otro punto. Porque cada cadenita, amigos y amigas, se forma con dos filas, entonces nosotros necesitamos sacar más puntos. Esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque si no, va a quedar muy reducido el escote, va a quedar como fruncido y, como voy a hacer un elástico posiblemente para el escote, entonces eh, se va a reducir en sobremanera todavía. Así que para evitar eso, se hace este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Uno, dos puntos y el tercero lo tomo de la coyuntura. Así. Esto lo voy a hacer amigos por toda la cantidad de puntos que yo tenga alrededor del escote. Una vez que nosotros hayamos acabado de retomar todos nuestros puntos como ya les he indicado amigos, vamos a empezar a darle forma a nuestro cuello. Para esto, como estoy por el lado revés, voy a tejer el primer punto y voy a tejerlo del revés. Dos revés y acá van a ser tres puntos al derecho. Uno, dos, tres. Nuevamente, dos puntos al revés. Uno, dos y tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Aquí, amigos, ya yo cambié el número de agujas al número de agujas con el que he venido tejiendo todo el proyecto solamente retomé los puntos con una aguja más pequeña para que eh, no se abriera tanto el punto entonces voy a ir haciendo toda esta fila dos revés tres derechos dos puntos al revés y tres puntos al derecho así es como se van a trabajar las filas por el lado revés de la labor y ahorita vuelvo con ustedes para indicarles cómo se trabajan las filas por el lado derecho por el lado derecho de nuestra labor los puntos se van a presentar así Tres puntos al revés, dos puntos al derecho, tres puntos al revés, dos puntos al derecho. Así amigos, vamos a ir trabajando hasta tener el eh, ancho de nuestro cuello. Depende qué tan reducido lo quieran y qué tan amplio quieran el cuello o ancho más bien dicho. Eh, bueno pues son las filas que van a trabajar. Yo si sí lo quiero un poquito ancho, por eso es que escote de esa manera. Cuando termine les digo cuántas filas en total yo alcancé a hacer. Ojo, hay que tener... Eh, bueno, si queremos un escote ancho, se vale. Sin embargo, un cuello, perdón. Sin embargo, no hay que eh, exagerar para que no se reduzca y entonces empiece a quedar mal. O sea, no se cierre tanto nuestro eh, cuello. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a continuar y vuelvo con ustedes para indicarles la cantidad de filas que he hecho en total. He trabajado un total de 11 filas, amigos, en el escote y ahora me toca rematar los puntos. Voy a rematar los puntos como en todo el tejido. Por ejemplo, dos derechos, estos siguientes tres puntos al revés los tejo y los remato del revés, uno a uno. Nuevamente un derecho, monto el anterior, otro derecho, monto el anterior, y aquí donde se presentan revés, cambio a revés y tejo, monto el anterior. Revés, tejo, monto el anterior. Revés y monto el anterior. Bien, una vez que nosotros terminemos el, esco el cuello, vamos a unir por un costado con uh, lana azul, amigos. Así que van a dejar una hebra larga para poder unir. Y después vamos a unir por último el hombro. ¿De acuerdo? El hombro, pues lo, pueden, lo tienen que unir nuevamente con el color del cuerpo. Así que vamos a hacer este procedimiento. Una vez que nosotros hayamos unido la parte de los hombros, ahora sí vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento con las mangas, a remontar puntos. Y después de ahí ya unimos la pieza y ya habremos concluido. Así que bueno, pues en este momento voy a empezar a unir mi pieza por la parte de los hombros. Y aquí se lo van a ir a poder medir y a probar para que más o menos vayan viendo cómo va quedando. La verdad es que, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el contraste que yo hice. Eh, queda bien. Al principio parece ser que no combina, pero la verdad es que luce bonito. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a comenzar con la manga, amigos. Y para esto, miren, voy a empezar justamente donde termina la sisa. Toda este, esta curvatura no la voy a tomar. Solamente voy a tomar aquí donde comienza o termina, según la, el ángulo donde se esté viendo. Y vamos a empezar a eh, remontar puntos, ¿de acuerdo? Aquí, amigos, eh, la sisa sí quedó un tanto alargada, así que no tengo la necesidad de tomar eh, puntos intermedios como lo estaba haciendo en el cuello, así que aquí pueden omitir esa parte. Entonces, vamos a retomar puntos, como ya eh, les había indicado anteriormente, ah, y estoy retomando puntos nuevamente con la aguja 4.5 milímetros. De acuerdo, entonces voy a comenzar aquí y nuevamente en la otra sisa en el otro lado en la espalda. Voy a terminar donde empieza la sisa. Bien, amigos, miren, concluí de retomar las, el, la sisa aquí. De acuerdo, esta parte todavía la he dejado libre. Ahora bien, esto lo tomé con la hoja 4.5. Ahora voy a trabajar eh, los puntos para darle forma a esta manga. Entonces, aletilla, Vamos a trabajar así. Primeros dos puntos los tejo al revés. Siguientes tres puntos los tejo al derecho. Nuevamente dos revés, tres derechos. Así hasta tener tejidos todos los puntos. Y ahora, amigos, vamos a ir tomando los puntos de nuestra sisa para que tenga esa misma curvatura y la manga nos quede prolijita y se acomoda a la hora de ponerla en el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces recuerden: son dos derechos, tres revés. Aquí me había equivocado yo. Dos derechos, listo, tres revés. Así hasta el final. Y ahorita les digo cómo retomar los puntos. Bien, hay que recordar, amigos, que hicimos una sisa de cinco puntos: tres puntos, dos puntos y un punto, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomar en el orden descendente. 1, 2, 3 y 5. De arriba hacia abajo en este caso. Me toca tomar un punto por el lado revés, así que mi sisa corresponde a la disminución de un punto, al remate de un punto, entonces solamente tomo uno de revés. Ahora, cuando yo gire el tejido, voy a tejer el punto según corresponda. En este caso no lo voy a tejer porque pues es el primero. Pero en este caso me tocaría convertirlo en punto del revés, ¿de acuerdo? Porque siguen dos derechos. Entonces ahora aquí trabajo dos derechos, tres puntos al revés. El punto aquí, amigos, es que no haga, bueno, vamos, que continuemos con la secuencia de puntos para que no se empate, ¿de acuerdo? Entonces básicamente es ir convirtiendo los puntos. Si me toca convertirlo de derecho o me toca convertirlo de revés para que sigamos manteniendo la secuencia de 3, 2. Listo. Voy a trabajar nuevamente hasta el final de esta fila y voy a tomar un punto ahora de el otro lado. Listo. En este voy a tomar un punto del derecho de este lado. Voy a girar la labor y como lo acabo de tomar, pues no lo voy a tejer, pero este lo voy a convertir en punto del derecho. Bueno, vamos a trabajar nuevamente todos los puntos como se presenten y llegamos, nos detenemos en el último punto de esta fila. Bien, este último punto, recuerden que lo tengo que tejer del derecho. Entonces ahora me toca retomar dos puntos más. Entonces voy a retomarlos del punto del revés. ¿De acuerdo? Así, los voy a tomar del revés para que la cadita se siga quedando por este lado. Y ahora voy a tejer tres puntos al revés. Dos derechos, tres revés, dos derechos. Así que uno, dos... Ah, no, son del revés. 1, 2, 3 puntos al revés y dos puntos al derecho. Así amigos, entonces, ¿qué es lo que yo les quiero dar a entender? Que ahora de este lado vamos a tomar dos puntos, después vamos a tomar 3, después vamos a tomar, por último, 3 del otro lado y 5 de este lado y 5 del otro lado. Para darle forma a esta curvatura decisa que nosotros habíamos tomado, ¿de acuerdo? Ya tomamos uno, aquí ya tomé dos puntos, del otro lado tomo dos, después tres, del otro lado tres, y concluyo tomando cinco de este lado y cinco del otro lado. De esta manera, así vamos a darle forma, y bueno, pues va a quedar más prolija nuestra eh, manguita. Bueno, pues hagamos eso, amigos, convirtiendo los puntos, recuerden, para que la secuencia siga siendo la misma. Aquí yo les demostré más o menos cómo hacer la conversión de los puntos para tejerlos y bueno, pues ustedes puede que cambie porque no todos tenemos la misma cantidad de puntos. Bueno, pues voy a hacer esa secuencia y voy a trabajar la cantidad de filas que sean las adecuadas para el ancho de mi manga y les digo cuántas fueron y rebatamos el proyecto. Miren, algo así es como se debe de ver nuestro <coughs> retomado de puntos en la parte de la sisa. Tomé uno, después tres, después dos, no, más bien, tomé uno, después dos, después tres y al último cinco al final. Con esto amigos, ¿qué es lo que yo logro voy a hacer? Bueno, que en la parte de abajo de la axila, cuando yo me ponga la pieza, no tenga tanta tela y entonces resulte incómodo y se vea abultado en esa eh, parte de ahí. Así se ve por ambos lados, así bueno, por el, el lado derecho y el izquierdo, el delantero y la espalda. Y bueno, pues es lo que yo busco con este, eh, esta forma. Si ustedes quisieran remontar los puntos en una sola exhibición, también lo pueden hacer. No pasa mucho, pero bueno, pues si pueden mejorar su tejido, pues qué mejor, ¿verdad? Bueno, voy a terminar de trabajar estas filas. 2, 4, 6, 8, 10. Llevo 10 en la parte más ancha. Yo creo que voy a hacer como 12. Y en la decimotercera voy a rematar los puntos como el escote. Esto, amigos, que acabo de hacer aquí, lo tengo que hacer exactamente en la otra manga. Y bueno, pues con eso habremos concluido. Rematamos, bueno, cerramos los puntos de este lado con azul y la parte de. Sisa a cintura, y nos vemos para ver el resultado final. Bien, amigos y amigas, como les decía, eh, ya una vez que ustedes terminen, yo he hecho eh, 13 filas en total en la parte más amplia de la manga. Y en la décimo 14, en la, eh, en la cuarta, perdón, la número 14, voy a rematar los puntos como se presentan. En este caso, voy a empezar rematando dos derechos, y después voy a tejer de revés, y voy a rematar en revés. De esta manera amigos nosotros logramos que el acabado de la orilla sea más prolijo y luzca mejor. Además de que mantenga la eh, forma original y quede bien. ¿De acuerdo? Ya después de esto voy a eh, cortar las hebras. Una hebra medianamente larga para poder eh, hacer la unión de la manga en color azul. Y ya una vez que nosotros hayamos cortado, pues nuevamente unimos este pedacito de manga con el material del color de la manga. Si ustedes utilizaron un solo color, bueno, pues entonces con ese mismo de principio a fin. Pero en este caso que yo utilicé este turquesa para la parte de las mangas, para que contrastara, bueno, pues lo voy a tener que hacer con este. Y el resto del cuerpo lo voy a tener que hacer con el color verde que he estado utilizando. Esta idea, amigos y amigas, pueden utilizarla. Esto queda súper bonito, el chaleco parece ser que no combina, como les digo, pero la verdad es que queda súper lindo. Además de que rompe el color y bueno, pues le da otra vista muchísimo más alegre a nuestras prendas. Así que no tengan miedo a combinar colores que luce bien. Listo, ahora voy a enhebrar nuevamente la aguja con el color verde y voy a empezar a unir todo esto. Vamos a tratar de hacer un surcido invisible para que quede prolijo. Para hacer el surcido invisible, tenemos que empezar por un costado, por el lado derecho de la labor, amigos, y vamos a hacer un zigzag. Voy a empezar aquí, después me voy a ir retomando el de este lado, y así uno de cada lado. Miren, de esta manera, a modo que se forme un ojalito. Miren, aquí pueden verlo. Básicamente, nos vamos urdiendo en zigzag. ¿De acuerdo? Izquierda, derecha, derecha, izquierda, según lo vayan haciendo. Y así vamos a ir haciendo nuestro surcido invisible. Esto, a, a, la ventaja es que, bueno, una, no se ve, luce prolijo el trabajo y dos, queda reforzada la unión. Así que, bueno, pues esa es la ventaja de hacer estos surcidos. Es un poquito tardado, quizás sí, y un poquito tedioso, pero queda lindo. De acuerdo. Bueno, pues vamos a urdir. Miren, yo aquí les quiero dar una idea. Eh, no sé, es que yo todavía estoy entre que sí lo hago o no lo hago. Pero si ustedes quieren, pueden dejar esta pinza de apertura para que luzca más urbano, más um, no sé, en otro tinte y también resulte mayormente favorecedor. Incluso si lo quieren utilizar para mujer, si tienen mucha cadera, bueno, pues dejen esta pinza alargada. Nada más cuiden que tenga la misma altura, tanto la espalda como el delantero. La misma cantidad de altura y en ambos lados y dejen una pinza abierta. Ahora, que si lo quieren, pueden dejar nada más la parte de los elásticos como pinza, pero si lo quieren para hombre o mujer, yo les recomiendo dejar esta pinza así, para que tenga otro toque más urbano, ¿de acuerdo? pero pues si quieren seguir cerrando hasta el final también yo voy a ver cualquiera de las dos opciones a ver cuál me convence más y bueno ahora sí les muestro el resultado final pues bien amigos y amigas este es el resultado final de nuestra labor como no tan es fácil rápida sencilla queda súper espectacular y bueno resulta muy cómoda muy práctica la verdad es que la van a amar nos vemos en un siguiente video tutorial no olvides suscribirte y seguirme en todas las redes sociales hasta la próxima chau chau